El féretro con los restos del expresidente Adolfo Suárez abandonaba el Congreso de los Diputados a las 11 de la mañana. Suárez ha recibido los aplausos de miles de personas que se han congregado en los alrededores del Congreso de los Diputados para dar su último adiós al hombre que junto con el rey pilotó la transición. El féretro cubierto con la bandera de España ha salido por la Puerta de los Leones del Congreso, que solo se abre en ocasiones solemnes, portado por un piquete de honor. Al terminar de bajar las escalatinas ha sonado el himno nacional, rematado con los aplausos de los ciudadanos presentes en la Plaza de las Cortes. Los familiares y allegados han acompañado en todo momento al difunto. El presidente del Gobierno, junto a los ministros y los miembros del Congreso y del Senado, también han asistido al acto. El cuerpo de Suárez ha sido despedido con toque de oración, una salva de ordenanza y una cerrada ovación en la Plaza de Cibeles de Madrid, antes de ser trasladado a la Catedral de Ávila.